bonito. Por suerte el salón acompaña y podemos ver también algo bello mientras hablamos de temas áridos. De eso se trata esta mañana. Esperemos que sea una mañana conducente. Somos desde Democracia en Red, junto con el Observatorio de Derecho Informático Argentino y la Fundación Vía Libre, quienes estamos impulsando un proyecto. A nosotros nos parece que el primer paso en política para enfrentar un problema es nombrarlo. Y nosotros llamamos datos en fuga a un problema vigente, a un problema actual, a un problema típico de nuestro tiempo. En los últimos meses, un par de años en realidad, en la Argentina se han filtrado bases de datos de migraciones de la Policía Federal. En un confuso episodio con responsabilidades políticas difusas, datos del Registro Nacional de las Personas. Hubo incidentes en el Senado, recientemente incidentes en la legislatura porteña. Lo último que supimos es que se venden datos del Ministerio de Economía por $50.000. Esto fue antes de ayer. Y pareciera que nada pasa. Esto obviamente no se aplica solamente al sector público. El sector público ha tenido problemas, pero también los privados. Nos enteramos hace un par de semanas que una de las principales obras sociales del país también tuvo una filtración que además me afectó personalmente con datos hipersensibles. Y sale publicado, no es que no. Nos enteramos, no es que no. Pero pareciera que nada pasa. Vimos lo que pasó en Chile, después tenemos invitados internacionales, autoridades nacionales de Chile, de Bolivia, de Paraguay. Y vimos, bueno, que alguien renunció. Vimos a una ministra del Interior dando explicaciones en una conferencia de prensa. Pareciera que acá eso no pasa. Esto no es solamente incidental, yo no estoy haciendo una descripción indolente. Hay un lado B de todo esto, ¿no? Según los datos de la UFESI, entre 2020 y 2021, los casos de cibercriminalidad crecieron 465%. Los fraudes online asociados al home banking aumentaron 6.550%. Los fraudes en línea de tipo me meto a tu Mercado Libre aumentaron 3.040%. Y pareciera que nada pasa. Ayer discutíamos si hay un tema técnico. Sabemos que todo sistema es hackeable, en tal caso podríamos discutir cuánto más hay que invertir para hacerlos más seguros. También hay un problema estructural con los recursos humanos. El Estado no puede competir, menos con el valor del dólar que tenemos, con los privados. Hay un tema ahí. Pero también hay un problema político. Y me parece que es lo principal, ¿no? ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas cuando hay filtraciones? ¿Qué pasa con la Dirección Nacional de Datos? ¿Qué pasa que nadie toma estos temas en el Congreso? No tenemos esquema de gobernanza de datos. Tenemos una ley de protección de datos personales del año 2000. Tenemos poco presupuesto. Pero tenemos talento en la sociedad civil. Sin embargo, cuando alguien de la sociedad civil reporta una vulnerabilidad, es perseguido por el Estado. Entonces, en este escenario en donde nada pasa, creo que nos deberíamos preguntar qué podemos hacer. Y me parece que de eso se trata esta mañana. Ayer escuchábamos que en otros países, países vecinos, no en Japón o en Francia, están discutiendo cómo legislar la forma correcta de reportar vulnerabilidades. Se habló de ley marco de ciberseguridad. Se hablaron de un portal en donde reciban reportes, en donde se pueden recibir reportes y efectivamente reciben reportes, más de 857 en el caso boliviano. Y un poco, lo voy a decir a título personal, un poco nos hirió el narcisismo, ¿no? Aquí, que nos creemos tan geniales, de repente vemos lo que pasa en países
vecinos que pueden tener presupuestos homologables al que puede tener Argentina, y sin embargo ahí pasan cosas que acá no pasan. Me parece que tenemos que pensar qué podemos hacer. Y para eso, no voy a ser yo quien dé las respuestas, para eso a mi lado María Trevisan y Vespa, Gaspar Pisanú, Beatriz Busaniche, ni más ni menos. Este es el momento en donde yo leería cosas que saqué de Google, ¿no?, y presentaría grandes títulos, y etcétera, etcétera. Decidí cambiar la dinámica y les voy a pedir que arranquemos por una pequeña rondita de presentaciones en donde ustedes digan lo que quieran decir respecto de ustedes mismos. 30 segundos, arrancamos por ahí y vamos a la primera pregunta. Bien. Bueno, buen día. ¿Esto está prendido? Sí. Bien, buen día. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la presentación. Soy Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre. Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro que desde el año 2000, ahora en noviembre vamos a cumplir 22 años, trabaja en la intersección de derechos humanos y tecnologías de información y comunicación. Y el campo de la seguridad de los datos y la seguridad de la información es uno de los que hemos incluido en nuestra agenda de trabajo en los últimos, diría, 7 años, quizás un poquito más. Pero nos preocupa sobremanera la situación que muy atinadamente planteó Agustín en la presentación, así que bueno, gracias por venir y gracias también a Odia y a Democracia en Red por esta alianza estratégica que hemos formado, que esperemos que sea, ya está siendo muy productiva, esperemos que siga siéndolo a futuro también. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gaspar Pisanú. Soy líder de políticas públicas e incidencia de la organización Access Now para América Latina. Access Now, una organización al igual que Vía Libre, que trabaja en la intersección de derechos humanos y tecnología para el avance y la promoción de los derechos humanos países, puntualmente de nuestra región y de todo el mundo, en el que principalmente trabajamos en tres áreas: privacidad desde el punto de vista de la protección de los datos personales, buenas prácticas y vigilancia, tanto dirigida como general, como masiva. Libertad de expresión y ciberseguridad. Y afortunadamente, bueno, tenemos la suerte de poder participar de este evento, gracias a ODIA, a Vía Libre y a Democracia en Red, para conversar un tema que en nuestra región, digamos, comparto lo que decía Agustín, las diferentes experiencias que está viendo en los distintos países, y la importancia de estos espacios para poder determinar cómo podemos hacer para avanzar en conjunto, y no esperando que alguien de algún lugar del mal llamado para mí primer mundo nos inspire. Es un buen momento, creo que para nuestra región, para poder mostrar liderazgo en estos temas y para poder avanzar en conjunto. Así que nada, de nuevo agradecido de participar. Bueno, buenos días, soy María Trevisani, soy del Observatorio de Derecho Informático Argentino. El Observatorio es también una organización de la sociedad civil sin fines de lucro y lo que quiere ser un ámbito de intercambio entre abogados e informáticos, y trabajamos áreas similares como las que trabajan Access Now y Fundación Vía Libre Democracia en Red, y específicamente temas de derechos digitales, de ciudadanía digital responsable y soberanía digital. Y este tema nos interesa especialmente porque son temas que desde la abogacía son desafiantes, especialmente en lo que vamos a tratar hoy, que es básicamente cómo responde la abogacía ante los cambios y ante las nuevas tecnologías.
Así que, bueno, el proceso con Fundación Vía Libre y con Democracia en Red fue muy fructífero y esperamos que seguir en este trabajo colaborativo. Muchas gracias. Mucho mejor que se presenten a sí mismos. Arrancamos. Y arranquemos con pintar un poco el panorama, que yo lo intenté en mi introducción. ¿Les parece que exageré? ¿Qué diagnóstico podríamos hacer de la situación de ciberseguridad en Argentina? Empezamos con vos, Bea. Bueno, a ver, el diagnóstico es muy crítico. Es muy crítico en un sentido específico en relación a cómo estamos en materia de políticas a nivel tanto de sector público como de sector privado. Y es muy crítico también a partir de cómo se está respondiendo a esta problemática. Yo les recién hacía memoria de cuando en Vía Libre nos empezamos a meter más en estos temas, porque nosotros en Vía Libre venimos trabajando el tema de privacidad, de protección de datos desde hace muchísimo, mucho más que 7 años. Pero todo lo que tiene que ver con respuesta a incidentes, reporte de vulnerabilidades, que es uno de los ejes sobre los cuales hemos estado trabajando en forma conjunta las tres organizaciones, hay un momento bisagra para nosotros que es el año 2015, que es cuando se implementa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sistema de voto electrónico. Y a partir de ahí empezamos a identificar una persecución sostenida penal sobre la comunidad de InfoSec que hacía reportes de vulnerabilidades. Entonces, tenemos un problema en todos los frentes. Tenemos un problema, recién Agustín decías, de nuestra ley de protección de datos. El problema de la ley de protección de datos no es que es vieja, porque hay muchas leyes que son viejas. Está lleno de leyes viejas que funcionan y que son operativas y que andan perfectamente bien. El problema es que es una ley que ha sido amputada desde el momento en el cual fue aprobada. Es una ley que no tiene las condiciones de cumplimiento apropiadas, es decir, la autoridad de aplicación de esa ley es a la fecha un órgano no débil, un órgano con capacidades paupérrimas para atender las responsabilidades que tiene a la mano. Tenemos un sistema en el cual, por ejemplo, está lleno de artículos voluntaristas. El artículo 9 de la ley vigente sobre la seguridad de la información es puro voluntarismo. Es un artículo que no tiene una línea mínima de estándares de cuáles deberían ser las líneas de cumplimiento. ¿Dónde está la línea de corte entre hice mi mejor esfuerzo posible para proteger los datos que administro o soy un negligente absoluto? No tenemos esa línea de corte. Y sin esa línea de corte que nos diga en qué momento puedo evaluar que hiciste tu mejor esfuerzo, porque ningún sistema es seguro, y esto está probado, digo ya, los especialistas en seguridad de la información ya lo saben. Hay muchas medidas de seguridad, las medidas de seguridad se sabe cuáles son indispensables, pero ninguna es suficiente, siempre va a haber una grieta de seguridad, y entonces hay que medir niveles de riesgo. En Argentina tenemos una ley que es prácticamente letra muerta para el sector público y para el sector privado. Ni hablar del artículo 5.2b, no me acuerdo nunca, ¿estoy bien? Bien. Que debería haber sido borrado de un plumazo de nuestra ley, ni bien se aprobó, que básicamente es un cheque en blanco para la administración pública sobre la gestión de datos. Tenemos unas capacidades presupuestarias diluidas, donde no se sabe quién tiene presupuesto, si tiene presupuesto y a dónde va dirigido ese presupuesto. Un sector privado competitivo en materia de seguridad de la información. Alcanza pasar cada año por la Ecoparty, para quien no la conocen, es la conferencia de seguridad de la información más grande de la región, para ver el talento que hay en Argentina en relación a recursos humanos para la tarea. Pero por otro lado también tenemos que desde 2015 a esta parte una gran cantidad de profesionales de la seguridad de la información que reportaron vulnerabilidades de manera honesta, de manera transparente, de manera responsable, fueron perseguidos penalmente. Entonces,
No solo fuiste muy atinado en tu descripción, sino hasta creo que te quedaste un poco corto por no ser tan pesimista. Estamos en el peor de los escenarios, porque además sumo una característica más y con esto paso al micrófono. Nosotros en Vía Libre desde hace 22 años venimos bregando por una legislación de software libre para la administración pública. Fue el leitmotiv del nacimiento de nuestra organización. Y ayer con la autoridad de Bolivia, que después lo van a tener el placer de escucharlo en la siguiente mesa, veíamos cómo el Estado Plurinacional de Bolivia está avanzando en materia de implementación de software libre en la administración pública. Cuando nosotros argumentábamos a favor de una ley de software libre en la administración pública, el argumento nodal de nuestras presentaciones y lo que nosotros poníamos sobre la mesa como el elemento central de por qué el Estado tenía que usar software libre, era algo que bien podemos reflotar ahora, o que nunca deberíamos haber dejado en el radar, y es que el Estado administra datos que no le pertenecen. El Estado administra datos de la ciudadanía. Y en ese administrar datos de la ciudadanía, el Estado nos obliga además a otorgarle ciertos datos que no podemos eludir. Digo, no podemos eludir ANSES, no podemos eludir AFIP, no podemos eludir RENAPER, no podemos eludir migraciones, no podemos eludir un montón de oficinas públicas con las que nos relacionamos como ciudadanos, porque es nuestro deber de ciudadanos y es también parte de nuestro ejercicio de derechos como ciudadanos. Es decir, tenemos relaciones que no podemos eludir, en las cuales se ponen en juego datos que no son del Estado. Y por lo tanto, el Estado tiene una responsabilidad mayúscula en ese tratamiento de datos. Porque yo puedo no ser afiliada de OSDE. Puedo no comprar en Cencosud, solo por nombrar dos casos rutilantes de filtración de datos. Puedo hasta por ahí nomás en algunas relaciones donde hay cuasi monopolios. Pero digamos, con el sector privado tengo una relación donde mínimamente un resquicio para decir, bueno, me voy a otra obra social, me voy a otro supermercado, me voy a otro retail, me voy a otro... Con Mercado Libre no pasa tanto porque no hay competencia. Digo, ahí entramos en otro dilema también de la cuestión de la posición dominante de mercado. Pero con el Estado sí no tengo manera de eludir. No tengo forma, yo no puedo ir a hacer mi declaración de impuestos a un sector privado, no tengo múltiples agencias con las cuales tramitar mi seguridad social. Tengo una sola. Entonces, la responsabilidad del Estado es mayúscula, es superior a la del sector privado, porque además hay otra responsabilidad del Estado. El Estado es mi garante de derechos. Si alguien vulnera mis derechos, es el Estado el que tiene que salir en mi defensa como ciudadana. Entonces, el Estado tiene esta doble vía, tiene que ser responsable sobre los datos y además tiene que ser garante frente a terceros sobre mis datos. Y en ese panorama tenemos un Estado que lamentablemente está vaciado completamente de capacidades para dirimir con las responsabilidades que tiene sobre la mesa. ¿Última pregunta? A ver, comparto absolutamente el diagnóstico que hace Beatriz de la situación argentina, sin duda es crítico. Me voy a animar tal vez a complejizarlo un poco más, como para construir sobre esa base horrible ese escenario que nos toca, con el que nos toca convivir. Y en parte también por las conversaciones que tuvimos ayer con distintas autoridades de la región, digamos, hay algo que está claro, digamos, todos los países tienen sus problemas, ¿no? Hay problemáticas en relación al tema de tecnología que son propias de lo que estudiamos en derecho, que es básicamente primero se produce el cambio social, después viene el derecho a tratar de ver cómo hacer que este lío más o menos funcione. El problema es que, y puntualmente en esta era digital, si se quiere, ese cambio social se produce de forma exponencial. Y digo, hay un elemento que es fáctico, ¿no? Que es la imposibilidad de nuestras sociedades, porque esto lo vemos a nivel global, de poder ajustarse a lo que son las tecnologías. Sobre todo en un mundo en el cual se nos vende constantemente que la tecnología es algo maravilloso y que nos va a permitir, no sé, trascender
la Web3 y todas estas cosas que, si uno no se mete, digamos, el conocimiento general que existe respecto de la tecnología es que es todo fantástico, ¿no? Uno nunca va a leer en un diario, excepto, bueno, ahora, qué sé yo, que es otro problema, creo, cuando se lee Facebook hizo tal cosa. Primero lo reportan mal, usualmente, no explican bien cuál es el problema realmente que existió, y después siempre pareciera que el enemigo siempre es Facebook y que es lo único que importa, ¿no? Por eso salen 50 documentales en Netflix sobre Facebook y Twitter, y nadie ve lo que son documentales de reconocimiento facial o de algoritmos y lo que sea. Entonces tenemos un problema ya social, ¿no? Digamos, tenemos esto nuevo que nos propone un cambio absoluto. Estoy metiéndome en tu rama, así que cualquier cosa después me corregís. Abogado, sociólogo, sabe mucho más, por supuesto, pero digamos, no es ajeno a lo que los que estudiamos el derecho, por qué se producen este tipo de circunstancias. Entonces, los estados vemos que van tratando de atender a estos distintos desafíos de distintas formas. Bueno, por lo menos a nivel regional, Argentina es de esos países los cuales ha atendido muy poco la cuestión tecnológica. Y donde la cuestión tecno-optimismo, que es lo que llamamos, que es esta exageración de las bondades de la tecnología sin entender que son un arma de doble filo, ha sido muy poco discutido en cualquier espacio público. O sea, no es un problema solamente que tenemos el Estado, que ya lo explicó muy bien Bea cuál es el problema que tenemos en el sentido de la administración de lo público, sino también que tenemos un problema a nivel educativo, por ejemplo. Digamos, ayer hablábamos de cómo en las universidades de ingeniería de software, de computación o de distintas materias similares, no hay un conocimiento específico acerca de la cuestión seguridad. Hay seguramente en algunas universidades, no es todo, pero falta la construcción de ese conocimiento de lo que estoy haciendo es peligroso. Digamos, cuando más hoy es un conocimiento que se adquiere muchas veces incluso en la práctica. Digo, desarrolladores de sitios de empresas privadas que no son personas que se han recibido necesariamente de una universidad, pero que estén implementando un sistema que requiere de medidas de seguridad para que no se vulneren datos que está juntando la empresa para la cual está desarrollando el software. Entonces, ahí tenés otro problema. Tenés el problema de cómo atienden los medios de comunicación este tipo de problemáticas. Lo que decía Bea, el tema de la persecución de quienes denuncian problemas de vulnerabilidad. Hacker. La cosa esta de hacker, la persona con el hoodie negro que no se le ve la cara y que está todo el día viendo cómo romper algo, claro. Y en realidad hay gente que es súper interesante, digamos. Tenemos la suerte de poder tener contacto con la comunidad de seguridad de la información. Y uno se da cuenta, digamos, que hay gente que realmente está tratando de... Nada, hay veces que desde un punto de vista hasta lúdico, hasta realmente esa vocación de poder encontrar las vulnerabilidades para evitar que otro con malas intenciones lo explote. Y cuando nos enteramos que hay una vulnerabilidad, aquellos que tienen el coraje de denunciar que hubo una vulnerabilidad son presentados como hackers, como criminales, como el que en definitiva, por encontrar que algo andaba mal, el famoso matemos al mensajero, que en realidad creo que es como peor, digamos, porque ni siquiera es como un mensajero que está comunicando por otro, directamente es como si uno estuviera viendo, che, ahí están robando y me meten preso a mí. Es como una cosa rarísima, es peor todavía que el mensajero. Y los medios de comunicación lo comunican como, nada, como que es un delincuente. Que yo creo que, bueno, ha sido tan obsceno incluso la forma en cual se ha dado respuestas del sector público a este tema de la comunicación de vulnerabilidades, que ahora está viendo como un pequeño cambio, por lo menos en la forma de comunicarse. Yo vengo de Córdoba y hace poco hubo un caso el año pasado de filtración de todos los datos de la empresa privada, en realidad, que administra los peajes allá, que es Caminos de las Sierras, que una persona lo denunció. Inmediatamente el Estado lo fue a buscar,
una cosa, o sea, que eso es muy llamativo, que en los otros países veíamos que no sucedía, sino que el Estado consultaba. Acá parece que no hay necesidad de consultar con nadie, que lo saben todo. Pero fue a buscar y los medios inmediatamente dijeron, hay una empresa privada que estaba vulnerando los derechos de la gente y ustedes fueron a buscar a la persona que denunció que estaba sucediendo esto. Entonces ya tenemos un problema de lo que es lo educativo, lo comunicacional. Y después tenemos, creo, un problema que es, va más allá de las temáticas que tenemos ahora puntualmente, esto de la tecnología, de la ciberseguridad. Hay una gran, que acá hay que hacer un análisis que yo no me siento con la capacidad de hacer, pero es por qué con estas grandes capacidades que tenemos en el país no somos capaces de construir el diálogo, ¿no? Capaz que me estoy yendo a otro lado, pero creo que es esencial esto. Porque lo que vemos, por ejemplo, en otras regiones es que cuando no saben cuando no se sabe cómo construir algo, cómo atender un determinado tema, bueno, hablemos con alguien que sepa, ¿no? Tratemos de juntar gente para ver cómo podemos atender esto. Y se responde de una forma bastante pragmática. Acá no hay posibilidad de diálogo. Para quienes trabajamos en sociedad civil, de hecho, apreciamos mucho este espacio donde podemos hablar con las autoridades a cargo de estas agendas. Es muy difícil acercarnos al Estado a decirles queremos venir a colaborar. Cuando venimos y decimos queremos venir a colaborar, generalmente se nos cierran las puertas. El proyecto de protección de datos personales viene siendo trabajado desde el año 2013, 2014, si se quiere. Se presentaron no sé cuántos proyectos de protección de datos personales. Hoy, faltando, digamos, mejor dicho, hace aproximadamente un mes, mes y medio, estamos trabajando en un proyecto que se va a presentar el 30 de este mes. O sea, en 3 meses queremos, o sea, cuando los otros países se tomaron 5 años para discutir este tema, nosotros tenemos 3 meses. ¿Y por qué? Entre muchas otras razones, porque se nos cae el acuerdo con, o sea, tenemos el riesgo de que se nos caiga el acuerdo con Europa. O sea, un problema económico. O sea, en definitiva, el interés, incluso ni siquiera a veces por derechos, es por una cuestión económica. Entonces, estamos teniendo un problema para poder construir en base del diálogo. Y eso creo que es uno de los problemas que hoy en Argentina es bastante puntual, a diferencia de lo que podemos llegar a ver en otros países pasa lo mismo, pienso en Brasil, en México, hay muchos países con esta problemática, ¿no? Pero creo que eso es esencial y dejo ahí porque no termino nunca. Bueno, yo sumo algo. Bueno, creo que el diagnóstico lo compartimos y es claramente cuanto menos desafiante. Yo tal vez sumo algo un poco más específico, que es la parte legal, que la mencionaron al pasar, pero algo más detallado sobre eso, que es esto, que es que en un contexto en el cual, como los tres dijeron, hay problemas claramente en los sistemas informáticos que no son seguros, hay problemas de ciberseguridad que tienen que ver con una falta de política general, que siempre dicen quienes saben del tema, que no hay medición de riesgos, que no se toman medidas para saber qué es lo que va a pasar y cómo dar respuesta a ello, y en el cual además existe, como bien dijeron, una comunidad en la sociedad que tiene la expertise para comunicar cuando estos sistemas tienen problemas y que está dispuesta a hacerla. La respuesta actualmente del Estado es una respuesta punitivista. O sea, el derecho penal actualmente, la legislación que tenemos, pena el simple acceso no autorizado a los sistemas informáticos, lo que tiene como consecuencia, con casos muy resonantes como los casos de Orman, de Sorianello y tantos más, que cuando una persona quiere reportar que un sistema tiene una vulnerabilidad que puede generar algún problema para la ciudadanía en general, el Estado responde persiguiendo penalmente a esa persona. Lo que nos gusta siempre decir en ODIA es que para una persona, y que lo vimos con los casos que estudiamos a lo largo del proyecto, para una persona el simple proceso penal ya es una condena.
aun cuando luego no haya, cuando haya una absolución, cuando haya una falta de mérito, cuando después no haya una condena penal, el simple proceso ya es una condena. Y lo hemos visto, hablado con personas que reportaron, que les cambió la vida, para mal, claramente, haber sido perseguidos penalmente por intentar comunicarle a la ciudadanía que los sistemas no eran seguros. Y la respuesta, en lugar de ser, bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea seguro? Es, ¿por qué hiciste esto? Entonces, esto lo que genera es un desincentivo en la comunidad de InfoSec, en la comunidad hacker, que otra vez tenemos que empezar a repensar nuestra imagen de qué es un hacker, de qué es esta comunidad, y lo tenemos que hacer como sociedad. Lo que genera es un desincentivo en estas comunidades a básicamente poner al servicio de la ciudadanía su expertise, que además es valiosísima, impagable para el Estado actualmente, para nuestros estados por lo menos. Entonces, creo que, no lo creo, sino que entiendo en este contexto que tenemos que repensar en un montón de áreas, tanto en políticas de ciberseguridad, tener políticas de ciberseguridad, tenerlo en la agenda, ponerlo en la agenda, y en el contexto en el que estamos, realmente pensar cómo responde el Estado en este contexto ante una comunidad que esté intentando hacer que nuestro sistema siendo más seguro. Porque esto además genera que no puede haber un diálogo que es totalmente virtuoso entre las agencias del Estado y esta comunidad que quiere colaborar con que los sistemas sean más seguros. Este diálogo debería ser mucho más fluido y no esto que es básicamente que se vea al Estado como una amenaza. Entonces, creo que ese es un punto que como observatorio y las organizaciones estamos intentando, que es básicamente cambiar la imagen que se tiene sobre la comunidad de InfoSec actualmente y cambiar la forma en la que responde el Estado desde el derecho penal y desde las agencias estatales para generar un diálogo fluido con esta comunidad que tiene una expertise valiosísima sobre ese punto. O sea, vamos a hacer una hipótesis. Supongamos que yo tengo conocimiento de una vulnerabilidad en un organismo de primer nivel como el Ministerio del Interior. Yo este conocimiento, primero me asesoraría legalmente a ver qué hago con eso, y seguramente un abogado, una abogada me dirá, no digas nada, porque te compras un problema. ¿No? La vieja cultura de la simulación. Simulamos que aquí no andaba pasando nada y seguramente de alguna forma se solucionará. Me quedo contigo, María, y te pregunto, ¿tenemos que cambiar una ley? ¿Se puede interpretar el Código Penal que hoy tenemos de manera diferente para que esta situación cambie? ¿Qué hacemos? Bueno, como parte de las propuestas que hicimos en el marco de esta investigación, hay varias líneas de acción que se pueden hacer. O sea, como dije, actualmente el Código Penal es muy amplio y la realidad es que, como dicen quienes son penalistas, hicieron un trabajo súper profundo y valioso y que está disponible en la página. La ley actual y la forma en la cual es interpretada, acá está el producto, puede ser interpretada como que el simple acceso de una persona no autorizada a una plataforma está tipificado en el Código Penal. Entonces, sí, actualmente está tipificado. La propuesta que hacemos en el marco del proyecto tiene varias aristas. Una es interpretar, tomar una interpretación posible, que es básicamente que como el derecho protegido en el Código Penal es la intimidad y la privacidad. Si eso no se viola, no caería dentro del Código Penal que una persona haya entrado. Eso es por un lado. Y por el otro es más, sí, por supuesto que es valioso, y lo discutimos ayer, tener un cambio legislativo e intentar que básicamente el Código Penal distinga o que pida lo que se llama en derecho penal una ultra finalidad, que es pedir que exista algo más que el simple acceso para que esté dentro del Código Penal, pedir que sea una finalidad de daño, que haya un daño, porque ya este tipo, pensemos que el tipo penal del que estamos hablando es lo que se llama de peligro abstracto, que es que no pide que haya un daño para perseguir. Y ese tipo de penalización ya es discutible en el derecho. Entonces, se puede hacer algo que sea más de reforma, que es la que proponemos, que es de reforma del Código Penal, que incorpore que cuando una persona
tiene un acceso y luego lo reporta, no caiga dentro del Código Penal, no caiga dentro de lo que se persigue. Eso sería importante. Y después, además, lo que discutimos siempre y es muy importante es que exista un mecanismo de reporte coordinado de vulnerabilidades, que tenemos personas expertas en las organizaciones que nos pueden ayudar a pensarlo, para que básicamente cuando una persona encuentre una vulnerabilidad, sea en el Estado o sea en los privados, tenga una forma de reportarlo que sea seguro y que no tenga este miedo a que la persigan. Además de tener otras formas de incidencia que tenemos en el medio, aun cuando todavía tengamos el Código Penal que tenemos, que es que existan directivas en los ministerios, como el Ministerio Público Fiscal, para que quienes luego llevan la acción penal puedan distinguir entre quien hizo un acceso para reportar y alguien que hizo un acceso para cualquier otra finalidad, como generar un daño, como robar datos. O sea, tenemos que tener muchas líneas de acción para poder enfrentar este tema que actualmente es complejo. Entonces, vos me preguntás, ¿sería importante reformar la ley tal cual la tenemos hoy? Sí. El Código Penal sería importante discutirlo, sería importante tener en cuenta, como dijo, Bea mencionó la Ecoparty, en la Ecoparty se presentó, se discutió en un momento un proyecto de reforma de los artículos de los que estamos hablando, del 153 bis y 157 bis, que era muy interesante, nosotros lo retomamos y hacemos algunas propuestas más. Y sí, sería importante empezar a tener estas discusiones, así como estamos teniendo las discusiones de la ley de datos personales, como pensamos en tener un protocolo de derivación, pero hay que tenerlas de esas discusiones y para eso tiene que estar en agenda política y la voluntad de discutirlo y cambiarlo. Perdón, ¿puedo agregar algo a eso? Pero por supuesto. Porque una de las cosas que nos pasa cuando se discuten estos temas a nivel legislativo es que la respuesta que te dan los legisladores es, bueno, pero es obvio que no se va a perseguir a quien no esté haciendo algo malicioso. Yo quiero, me lo busqué para leerlo, para que vean que no estamos exagerando ni medio gramo en lo que decimos. Hay un artículo del Código Penal que fue incorporado en el 2008, y me acuerdo ese debate en comisiones, fue un espanto. Hay un artículo que dice, incorpórase como segundo párrafo al artículo 183 del Código Penal el siguiente. Escuchen esto, dice, en la misma pena, que no me acuerdo cuál es la pena, pero es una pena privativa de la libertad, dice, incurrirá el que alterare, destruyere, inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos. O, escuchen esto, vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daño. Cuando los legisladores plantearon esto, nosotros estábamos en la comisión y le dijimos, pero señor, usted, o sea, el que distribuye un sistema de estos es el mismo que es el que investiga una vulnerabilidad, el mismo que hace seguridad, usa el mismo software que es usado para atacar. Y los legisladores nos dijeron, pero nadie va a perseguir a un investigador de seguridad. Porque se supone que el investigador de seguridad está claro que está haciendo su trabajo. Y bueno, la experiencia, en ese momento dijimos, bueno, y así pasó, porque además no había nadie discutiendo esto, y fue bastante complicada la situación nuestra porque nos acusaron de cualquier cosa, como nos acusan siempre, de estar siempre del lado de los delincuentes y cosas por el estilo. Pero a la luz de los hechos, y sobre todo considerando la cuestión penal, y como decía ayer Tomás, pero como lo venimos diciendo siempre, en este caso la persecución es la pena, la propia investigación es la pena. Al que reportó lo de Camino de las Sierras, le cayeron a su casa y lo allanaron, adelante de su familia, adelante de sus hijos. A Joaquín Sorianelo le llevaron los equipos y los recuperó, ¿cuánto? 2 años después. A Javier Esmaldone también, 1 año y medio, 2 años después, le devolvieron sus equipos. Y además, pasaron por procesos, en algunos casos más resonantes, como el de Sorianelo o el de Esmaldone, donde la prensa los condenó. Es el día de hoy que estamos esperando todavía que la prensa que los trató de criminales salga a hacer una aclaración. Porque la verdad es que a Javier lo acusaron de barbaridades en los medios de comunicación. Y nadie le salió siquiera a pedir disculpas o a decir, no, bueno, esto no fue así, o fue sobreseído, o fue cerrada la investigación. Y nunca vamos a saber qué pasó realmente en esos casos. No sabemos qué pasó en el caso
de 2015 sobre voto electrónico. No sabemos qué pasó con la Policía Federal. Entonces, cuando se legislan tipos penales como este, es la verdad lamentable que no se esté consultando a la comunidad que usa ese software. En esas reuniones de comisión en el 2008, no se consultó a nadie, y me acuerdo que quien era presidente en ese momento de la Comisión de Informática de Diputados, nosotros habíamos puesto unas carpetas en los escritorios de todos los legisladores participantes de la comisión, y el presidente de la comisión no me había visto, que yo estaba sentada atrás de él, y dice, estos de Vía Libre que vienen a pretender que se puede hacer cualquier cosa en internet, ustedes ya saben cómo son. Y después lo miré y Algo mínimo que lo mencionó Beatriz al pasar y no lo mencioné, es que el artículo que mencionó Bea, pero los que yo mencioné antes, que son los de simple acceso, son artículos que penan el simple acceso con penas de prisión. Entonces, algo que también proponemos, que son penas bajas, son penas de prisión, es por lo menos una reforma legislativa que en estos casos, 153 bis, 156 bis, imponga multas. O sea, hay un montón de formas, por lo menos, si no podemos llegar a las propuestas de máxima que tenemos, de por lo menos empezar a paliar este contexto realmente para quienes reportan vulnerabilidades, que es muy, muy, realmente muy injusto. Agrego algo. Es que muchas veces, además, a un profesional de seguridad informática, dependiendo de los clientes con los que trabaje, se les piden antecedentes penales. Entonces, lo que le haces a un profesional de seguridad informática cuando le inicias una causa es le destrozás su carrera profesional. Entonces, ¿cuál es el incentivo a reportar? Ninguno, calladito la boca y quédate y total, que reviente. ¿Qué vas a hacer? No, creo que para mí es muy importante subrayar algo. Digamos, que incluso, no hay una intención de modificar la ley porque podemos decir, bueno, pero es muy complicado aquello. Digamos, aplíquenla bien en todo caso de lo que hay. Porque si el objetivo de la ley es castigar a aquel que está cometiendo un delito, ir a buscar al que te está avisando que se está cometiendo un delito, vuelvo a insistir, es un problema ya de lectocomprensión, diría yo. Porque realmente, decís, el problema es que van a perseguir a la persona que avisa, pero sabemos que alguien o cometió un gravísimo error, como una empresa de privacidad, una empresa que recolecta datos, a la cual le cambias el URL y podés acceder a información personal. Y digo, yo sea de paso, eso pasó en la justicia, en una justicia provincial en la que podías cambiar el número de expediente y acceder a todo el expediente de la gente. En vez de decirle, che, arreglen eso, no vamos a pegarle al que avisó. Se está avisando que se está cometiendo, que existe la posibilidad de que se cometa un delito. O se cometió un delito, como son las filtraciones de datos, porque, a ver, no estamos diciendo de que no hay gente que haga estas cosas, de que acceda a sistemas, no es que, digamos, está la gente malintencionada, pero está yendo a buscar a la persona que justamente no es la que tenía la intención de dañar. Entonces, incluso tenemos un problema, primero, de la justicia o del proceder administrativo, que es interpretativo, pero como básico de las leyes. Y tenemos el problema, por ejemplo, que decía Bea, como el caso de Javier Esmaldone, en el cual a él se lo deja, se lo absuelve, pero no se averiguó, no se continuó con la averiguación de que él filtró la información de la Fuerza de Seguridad del Estado. O sea, es demencial realmente que así sea como se proceden las cosas, incluso con el marco que tenemos actual, porque el problema no es solamente la ley, voy a ese punto, digo, porque podría tranquilamente aplicarse bien también. Creo que el punto de las directivas algo mío, que el punto de las directivas al Ministerio Público Fiscal apuntaba a eso. O sea, hay algo de no, y que se suma a lo que venimos hablando, hay que empezar a tener procesos de capacitación de quienes aplican las leyes en estos temas también. Es un proceso en el cual muchas veces no es solo por lo que podemos pensar, que es bueno, se persigue a estas personas porque se piensa que los hackers. Muchas veces hay falta de capacitación en estos temas. Entonces, son temas que para los agentes que están en el Poder Judicial, en las fiscalías,
son nuevos. Entonces también, aparte, tenemos que empezar a tener una política pública de capacitación sobre estos temas para que se entienda cuál es la diferencia entre entrar en un sistema para causar daño, para robar datos, para luego venderlos, y la gente que hace seguridad de la información o la gente que por curiosidad, digo, entre quienes entran, por supuesto, no vamos a vender que todas las personas que hackean los sistemas somos, sino que hay que entender cuál es la diferencia para que la respuesta sea distintiva. Entonces, en línea con lo que decía Gaspar, incluso en la situación actual de la ley que tenemos, que no es ideal y que debería ser cambiada, la respuesta del Estado podría ser distinta. Entonces, el Ministerio Público Fiscal podría actuar distinto, los juzgados podrían actuar distintos cuando llega un caso de reporte de vulnerabilidades, pero para eso hay que hacer un trabajo multisectorial y pedagógico y de capacitación, aparte de reforma legislativa. ¿Alguien quiere agregar algo más? En la línea del qué hacer, si tenemos un problema con quien reporta es perseguido, en la línea del qué hacer, Vía Libre va a lanzar una plataforma para el reporte anónimo, porque si no sabemos quién reporta, no tenemos a quién perseguir. Es una creativa manera de aportar una solución. Mi pregunta es para vos, Bea, y tiene que ver con qué expectativas tenés. Creativa y arriesgada, digamos. Sí. A ver, de alguna manera esa idea de hacer un, de establecer un colchón para proteger a la comunidad y de paso hacer algo, porque en realidad esto que decía de, bueno, hay una vulnerabilidad en un sistema crítico de migraciones, por ejemplo, o de Ministerio de Salud, o de alguna instancia en la cual hay datos sensibles, datos que hay que proteger. Entonces, tampoco es, uno se queda tranquilo cuando dice, bueno, sí, hay una vulnerabilidad, no pasa nada, no hacemos nada. Y a nosotros a Vía Libre nos ha llegado muchas veces comunicaciones de gente que nos decía, che, encontré esta vulnerabilidad, ¿qué hago? Y nosotros en Vía Libre no tenemos un respaldo jurídico, no somos abogados, de hecho, ni pretendemos serlo. Pero una de las cosas que sí nos planteamos fue tratar de construir un colchón en el cual podamos hacer ese reporte, pero de la manera más segura posible para los investigadores. Bueno, un poquito la historia de este proyecto va por ahí. Nosotros presentamos ese proyecto a la iniciativa Indela hace ya algunos años, pero nos encontramos con una traba que cuando nosotros le comentamos esto a nuestros muy buenos amigos de ODIA, nos dijeron... nos pararon la pelota y nos dijeron, ojo, porque eso puede ser muy peligroso, no para los reportadores de vulnerabilidades, pero sí para Vía Libre. Se van a poner la cabeza ustedes en lugar de la gente, los que... Y ahí paramos la pelota y dijimos, hemos pisado muchos callos en nuestros años de existencia y poner la cabeza de esa forma sería eventualmente también darle una oportunidad a gente que no nos quiere, que hay mucha, a que nos terminen y nos revienten, digamos. Básicamente nos podrían reventar a nosotros en vez de ir, salir a reventar a la persona que haya reportado. Entonces paramos un poco la pelota y ahí fue que empezamos a hacer este trabajo integrado con Democracia en Red y con ODIA para ver, bueno, cómo tendrían que ser los reportes para que no caigan los reportadores y que tampoco nos caigan a Vía Libre. En eso estamos en este momento en la plena construcción. Nuestro plan, esperemos que salga todo bien, pero nuestro plan es hacer una primera presentación de esta plataforma en la Ecoparty, que es el lugar donde todo nació. Todo esto nació con un proyecto con Access Now en 2018, con una investigación en el marco de la comunidad de InfoSec, sobre qué sabía la comunidad de InfoSec de las cuestiones legales que la tocaban, y nuestro diagnóstico fue crítico ahí. La propia comunidad de InfoSec sabía que había problemas ahí, pero había un montón de cosas que no sabían cómo proceder, y salvo los que tenían una estructura empresarial más o menos armada o más o menos grande, tenían algún asesoramiento letrado o algún asesoramiento. Pero la idea nuestra es tener un espacio donde... Si surge si aparece un reporte de vulnerabilidades, que se nos lo pueda comunicar.
nosotros en conjunto hacer una revisión de qué implicancias legales tiene esa vulnerabilidad y en base a esa evaluación hacer el reporte apropiado a las autoridades competentes con las cuales desde Vía Libre estamos construyendo vínculos y lazos para que ese reporte sea tomado positivamente. Lo hemos hecho muchas veces con Gustavo aquí presente mientras estaba a cargo de la Dirección de Ciberseguridad. Hemos hecho infinidad de reportes de tipo, levanto el teléfono, Gustavo, hay esta situación en la provincia de Salta, ustedes pueden canalizarla, hay esta situación en esta base de datos, ustedes pueden canalizarla, pero a través de una construcción fluida de diálogo con las autoridades. Estamos haciendo lo mismo con las autoridades de acceso a la información pública que tienen a su cargo protección de datos. Entonces, tratar de encontrar la vía más apropiada para canalizar el reporte, es decir, que la vulnerabilidad no siga estando ahí o que por lo menos que se pueda derivar y dar la voz de alerta, haciendo el colchón más ancho posible de protección para la persona que haga el reporte, hasta tanto logremos las condiciones necesarias para que reportar no sea un riesgo legal para la persona que reporta. Entonces, tratar de alguna manera encontrar las vías de reporte más seguras, tanto para atender el problema, porque uno de los problemas que tenemos es este, que es necesario que el Estado reciba los reportes. Es urgente que el Estado reciba los reportes. Y que el sector privado también reciba los reportes. Y tratar de arbitrar esa comunicación para que el reporte redunde en una solución al problema sin que se persiga penalmente a la persona que reportó. Nuestra expectativa es esa, es utilizar este mecanismo. La plataforma es un mecanismo más en todo un proceso en el cual nuestra voluntad es abrir un diálogo más fluido entre quienes tienen que recibir los reportes y quienes hacen los reportes para construir un ecosistema más saludable para los datos de los argentinos. Nos quedan 15 minutos y me gustaría ver si hay preguntas, reflexiones en la sala. Pero antes, quiero aprovechar que tenemos, como bien introdujiste, Gaspar, en discusión un anteproyecto de ley de protección de datos personales. Si te pido bien cortito, así damos la palabra a quien la tiene que tener. Que nos comentes cómo la ves, qué falta, cómo lo analizas. Bien corto. Creo que es un buen proyecto. Sin duda que es una mejora en relación a lo que tenemos del año 2000. Incorpora derechos más modernos, incorpora un proceso de notificación de vulnerabilidades, multas modernas, que eran los problemas que tenían. En realidad, las nuevas leyes de protección de datos personales, el gran problema que tuvieron es que se encontraron con grandes empresas que por $2 podían infringir la ley, básicamente. Entonces se ponen multas acordes, digamos, cumple con los parámetros de las disposiciones modernas. Sin duda que hay cosas para mejorar. Son leyes extremadamente complicadas. De nuevo, son leyes que en muchos países tomaron muchos años de discutir. Creo que lo que hace bien, por lo menos el proyecto, porque estaba ese miedo, digamos, vamos a tener poco tiempo para poder trabajar esto. Y sin embargo, se ve que recolectó mucho de la experiencia regional e internacional del desarrollo de este tipo de normativas y que con unos ciertos ajustes que creemos necesarios va a ser una buena ley. Después está el tema de lo que creo que quedó como en conclusión un poco de acá, que es que se aplique esa ley. Que ese es el problema más grande de todos. Podemos tener leyes hermosas, pero si no se aplican, si no se empodera a las agencias que están a cargo de aplicar esas leyes, no va a haber nunca nada que funcione. Es tan sencillo como eso. Si no queda como, hay un término anglosajón que a mí me gusta mucho, que es wishful thinking, que es básicamente una expresión de deseos. Y las leyes tienen que ser cosas que funcionen. A propósito, y voy bajando,
Está abierto un proceso participativo, pueden mandar un mail, el anteproyecto está en línea, hay un mail a donde pueden mandar sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera. Hasta seguramente hasta el 30 de septiembre, gracias Bea, una audiencia tan calificada tendrá cosas para decir. Recogemos dos, tres preguntitas. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gladys Estopani, los felicito por la iniciativa, me encanta. Yo soy abogada. Me especialicé en Derecho Tributario, hice una maestría en Administrativo, pero finalmente hice una maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad. Hace casi 9 años, 10, que trabajo en el Poder Legislativo. Primero en el Senado, ahora estoy en Diputados y también en el Senado. Trabajo para el Frente de Todos. Yo les pedí a mis jefes venir hoy. Yo creo que esto es un tema de educación, no solamente en las universidades, en las academias que preparan a la gente para programar back-end, front-end y todas estas cuestiones, sino también en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Yo estuve en Francia en el 2020 en un foro internacional de ciberseguridad. Entonces, en uno de los paneles, se llamaba el Ágora. ¿Por qué? Porque estaban los legisladores franceses, ¿no? Diputados, diputadas, senadores. Estaba también el embajador para temas digitales de Francia. Me pareció fantástico. Eran todos legisladores que habían impulsado proyectos vinculados a los temas digitales y a los temas de la ciberseguridad. Y en ese foro estaban todos los actores, todos los ministerios franceses, las universidades, las asociaciones. Cuando fui, porque fueron mis vacaciones, ¿no?, que me mandaron del trabajo, justamente nuestro presidente iba a hacer la visita. Entonces, porque era, había asumido. Y entonces yo dije, bueno, le van a dar acá un lugar a nuestro país. O América Latina, no figurábamos. Hablando de América Latina toda, ¿no? Porque ya que sabemos que esto, bueno, tenemos representantes de estos países, no figurábamos. Era como dice el tango, estar mirando con la ñata contra el vidrio mientras otros comen y vos sabés que tu país necesita tener un espacio ahí también. Porque como sabemos, la ciberseguridad es transnacional. Entonces, eso es un punto, ¿no? Era que hacer, porque justo era sobre soberanía digital, ¿no? Y se hablaba de la defensa de la soberanía digital en lo que hacía Francia y Europa. Y se adelantaron a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. En síntesis, pues no quiero sacar tiempo porque esto era para hacer una pregunta. Yo no es para hacer una pregunta, es para ponerme a disposición. Estos proyectos que ustedes mencionaron después en el break, yo les voy a pedir los contactos para poderlos presentar. Si no es en Diputados, en el Senado. Porque el senador para que estoy trabajando, a él le interesan todos estos temas que tienen que ver con el tema de la ciberseguridad, la ciberdefensa y el ciberespacio. Así que estoy a disposición. Muchas gracias. Y muy buena la iniciativa, lo súper felicito. Muy buenos días, felicitaciones Agustín. La verdad que muy bueno escucharlo y ya, bueno, Bea te había escuchado en el Centro Cultural Kirchner. Creo que lo planteo así. Acabamos de dar fin a una pandemia con el fin del barbijo y me parece que no hemos tomado muy en serio el territorio digital como algo real y en toda la dimensión que implica y que creo que hay una pandemia ahí que hay que resolverla. Y una pandemia necesita respuestas extraordinarias y en muchos planos, educación, formación, capacitación en los ejecutivos que están, las autoridades y funcionarios, pero necesitamos como masa crítica en la ciudadanía. La ciudadanía, si nosotros seguimos hablando de datos, seguimos hablando de intimidad y de privacidad, no va a interpretar su exposición y su nueva configuración en este territorio. Gobernanza digital, me parece que es el concepto que hay que trabajar muy potente, porque ni el Estado va a llegar a dar respuesta. La nueva ley de protección de datos, si no tiene una autoridad de aplicación robusta, difícilmente individualmente nosotros podamos dar. Me parece que lo colectivo toma mucha más jerarquía en este plano digital, en corporación y no solo Estado, las filtraciones, un manejo y el diseño de software que vienen de una concepción del capital, una concepción de mercado y que nuestros datos, nuestra trazabilidad, nuestra personalidad ahí se construye y ya no por personas, sino también sabemos por inteligencia artificial. Y me parece que la soberanía tecnológica tiene que ser replanteada en Argentina, lo sé que en toda la región y me parece que las discusiones podemos aprender mucho, pero tenemos que avanzar no solo en todos los ámbitos, sino también pensar dónde se está desarrollando ciencia como CONICET,
No puede ser solo ciencia básica, tenemos que conjugar con la ciencia aplicada y dar respuesta a estos temas. No es un tema pasajero, no es un tema de moda, como bien lo marcaban. Me parece que la discusión tiene que estar puesta en un modelo de respuesta política de un país frente a esto, porque cambió las lógicas. ¿Cuál es la teoría de las cuerdas ante el territorio físico y el territorio digital? Tenemos que construirla, pero tiene que darnos respuesta para esos dos territorios que no son intermitentes. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buena la presentación. Yo soy Matías Nocetti. Trabajo en seguridad informática hace varios años ya. Y un poco mi pregunta va hacia... Entiendo que estamos como en la edad de piedra de la protección de datos, pero... Con respecto a inteligencia artificial, reconocimiento facial, decisiones automáticas, ¿ustedes están trabajando algo al respecto de eso? Porque creo que está bien, la pérdida de datos hoy nos afecta un montón, pero el hecho de que se tomen decisiones automáticas mañana, en 10 años, en 5 años, nos van a empezar a impactar directamente como ciudadanos, ¿no? O sea, me va a impactar a mí que no me den un préstamo, que no sé, ¿no? ¿Reflexiones? Sí. Bueno. Tomo esto último que estás preguntando. Sí, nosotros en Vía Libre tenemos un equipo que lo denominamos equipo de ética en IA. Que trabajamos específicamente en identificación y mitigación de sesgos en implementaciones de procesamiento de lenguaje natural. Estamos en este momento haciendo un desarrollo de una herramienta que vamos a trabajar el lunes en Córdoba, en un taller en FAMAF, en la Facultad de Astronomía, Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación de la UNC, donde vamos a hacer una presentación de un primer prototipo. Vamos a hacer algo igual, idéntico, acá en Buenos Aires el lunes 3 de octubre, el otro en la sede de Flaxo, porque estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con ética de la inteligencia artificial. Es muy complejo porque es muy grande el tema. Entonces, desde el punto de vista de los datos personales, estamos también analizando cómo va a ser la regulación sobre datos inferenciales en el proyecto de ley, porque una de las cuestiones que están ahí dando vueltas en el nuevo proyecto de ley de protección de datos, es que la gran mayoría de los datos personales que circulan no son datos originales que nosotros entregamos, sino que son datos construidos a partir de otros datos. Entonces, ¿cómo la ley va a regular esas inferencias, que en muchos casos son inferencias sobre datos que generan datos sensibles? Muchas veces alguien que tiene datos tuyos sobre tu rutina de ejercicios, o tu rutina de compras, o tu rutina de asistencia al médico, quizás por distintas vías vos fuiste dejando esos datos, puede inferir que tenés algún tipo de patología, que tenés algún tipo de problema crónico y demás. Y ese dato vos no se lo diste a ninguna empresa. Ese dato lo construye la empresa a partir del análisis de otros datos. Bueno, esos datos inferenciales también son datos personales y muchas veces... Esos datos inferenciales son usados para tomar decisiones sobre tu vida. Desde darte espacio para obtener un laburo nuevo, una beca, o hacerte un cobro segmentado, diferenciado de precios en tu aseguradora, tu sistema de transporte, si utilizas una de las aplicaciones de transporte, etcétera, etcétera. O sea, estamos trabajando para ajustar bien la regulación de ese tipo de datos en el nuevo proyecto. Vemos ahí una de las principales dificultades, porque el lobby, en general las empresas, las grandes empresas de internet ya se adaptaron al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y no van a tener un gran problema en armonizar por ese lado, pero sí van a poner el grito en el cielo si tenemos una regulación fuerte sobre datos inferenciales. Ahí me parece que está el punto crítico de una regulación moderna de protección de datos hoy. Nosotros estamos trabajando fuerte, tanto el tema de mitigación, identificación de sesgos, quedan de paso a paso el chivo. La semana que es el lunes 3,
a las 5 de la tarde en Flaxo. Vamos a habilitar un formulario de inscripción en nuestra página para quienes quieran participar. Estamos haciendo desarrollo de herramientas porque es complejo identificar y mitigar sesgos, como bueno, trabajas en el campo, así que probablemente sepas lo difícil que es. Así que, pero bueno, sí, estamos en eso. No, en el observatorio también, en Odio también, de hecho, tal vez lo más interesante a remarcar, y después acá están los varias personas que llevaron el caso, es que hace una semana salió nosotros hacemos litigio estratégico, y uno de los litigios que sobre los que tuvimos resultados hace poco fue sobre el sistema de reconocimiento facial de prófugos en la ciudad de Buenos Aires, que tal vez si estás en el tema debes haber escuchado. Y después de un proceso bastante largo en el cual se presentaron varias organizaciones como amigos del tribunal e incluso como parte, hace poco la jueza de la Ciudad de Buenos Aires nos dio la razón en que el sistema de reconocimiento facial de prófugos de la ciudad no se implementó con los mecanismos adecuados, incluso según la normativa vigente. Es decir, vos que trabajás en el tema, piensas que son temas complejos y que saber si hay sesgos es algo complejo, pero estamos en un nivel mucho anterior que ni siquiera se siguen los procesos necesarios para implementar ese tipo de sistemas de manera correcta, escuchando a la ciudadanía. Entonces, iniciamos este proceso en el cual ahora veremos a ver cómo sigue, pero es un fallo que es punta de lanza en la región. Es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y otra vez muestra esta de la necesidad de la... el caso fue una construcción bastante compleja porque es entender para quienes venimos de otra área cómo funcionan esos sistemas y hacer que quienes operan y aplican esas leyes también puedan comprender cuál es el problema, porque si no la ciudadanía que sabe decir que ahí no quieren que encuentren a los prófugos, y es como bueno explicar cuál es el problema, entender cuáles son los procesos de implementación, entender cómo nos afecta y por qué tenemos la ciudadanía el derecho a decidir qué tecnologías queremos que se nos apliquen y cómo. Así que estamos trabajando esos temas y de hecho te diría que nos apasionan y son temas que discutimos constantemente. Después, si querés, hablamos. Sí. Bueno, muy rápido yo... la organización también trabaja muchas cosas apoyando este tipo de procesos como los que me contaban estas organizaciones, colegas. Pero también trabajamos, por ejemplo, temas de realidad aumentada y realidad virtual, que es algo que estuvo bastante en boga hace más o menos 2 años cuando Facebook empezó a desarrollar tecnologías, también Google y ahora también Apple. El tema es que, como toda tecnología nueva, hay que moverse con mucho cuidado porque a veces son muy... A ver, son mentiras, digamos. La Web 3, por ejemplo, un verso que nadie se cree, digamos. Perdón si alguien es fanático de la Web 3, pero para mí es una mentira gigantesca. Hoy por hoy hay muchos lugares por donde se atiende el tema de inteligencia artificial, digamos. Creo que el error a veces está en tratar de trabajar inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que hacer es ver, tema datos personales, toma de decisión automática. Por ejemplo, la ley de ahora de Argentina tiene una muy buena disposición que dice que no se van a poder utilizar datos sensibles para decidir el acceso a un servicio, por ejemplo. Entonces ahí eliminas el problema del tema de los bancos o de los seguros, que porque tenés una situación médica no te aceptan. Entonces, por ese lado, trabajás esto de las tomas de decisión automática, reconocimiento facial. Las mejores experiencias que hemos tenido a nivel regional y a nivel mundial, de hecho, es a través del litigio estratégico. Pero hoy estamos trabajando, por ejemplo, en Uruguay y en Costa Rica para que se sancione Costa Rica, siendo el primer país de todo el mundo en reconocer en una reunión de Naciones Unidas que los sistemas de reconocimiento, perdón, que los que la vigilancia masiva dirigida, que muchas veces utiliza explotaciones de naturaleza que utiliza siempre, explotaciones de naturaleza informática, debería estar prohibido. Y hoy están sacando un proyecto en el cual estaría prohibido el reconocimiento facial, que es otro tipo de inteligencia artificial. Y una sola última acotación en base a lo que dijeron también quienes pusieron antes. En Argentina tenemos que hacer una hoja de ruta en base a una estrategia de ciberseguridad. Eso es, digamos, para mí la conclusión y la cosa práctica que hay que hacer. Hay que juntarse entre los distintos sectores, decir, bueno, vamos a desarrollar una estrategia como lo está haciendo hoy Chile y como lo está haciendo México, y decir, estas son las prioridades y empezar a trabajar sobre eso. Esa es la forma, la única forma y la que han hecho todos los países. Para mí eso es, digamos, en lo práctico lo que hay que hacer.
En un escenario que fue descrito en textuales palabras como crítico, como pesimista, como horrible, estamos intentando poner un poquito de rebeldía, de la mejor rebeldía, una rebeldía creativa, tratando de ofrecer soluciones y no solamente palazos. Esto lo podemos hacer gracias a que existe Indela, gracias a organizaciones como la FES. Argentinos, argentinas a las cosas, me parece que el tema de la hoja de ruta es fundamental y podríamos ir listando ahí cositas. Tenemos ahora, hasta el 30 de septiembre, la oportunidad de opinar para mejorar la ley de protección de datos personales. Podemos pensar en una ley de software libre, podemos pensar en reformar el Código Penal. Me parece que ya no podemos seguir con la excusa de ay, son temas técnicos, ay, en el Parlamento no me entienden, porque también regulan la medicina y no la entienden. Entonces, me parece que haciendo un poco de autocrítica, tenemos que pensar en nuevas estrategias para hacer pedagogía. Tenemos que entender que hay cierta sensibilidad respecto de nuestras preocupaciones que no estamos sabiendo transmitir, y en eso creo que tenemos que mejorar, y que tenemos, para salir también del pesimismo, la posibilidad de aprovechar mucho talento que tenemos en la sociedad civil. Quizá la plataforma que va a lanzar Vía Libre sea el camino, veremos, esperaremos, seguimos. Mi recomendación, vamos a parar 15 minutos, mi recomendación es que no se pierdan el panel que arranca 11:30 puntualmente, en donde vamos a escuchar casos de Paraguay, de Bolivia y de Chile. Se va a sumar el caso de Argentina también, por supuesto. Por cualquier cosa nos encuentran en datosenfuga.org, tienen afiches, tienen libros, agarren lo que quieran, disfruten el café y muchas gracias.